Carpe Diem. Vive cada maldito momento. Ese es el emblema que envuelve el brazo de James Hetfield, líder de Metallica, con un tatuaje que es parte de la historia del rock. 1992 albergó un tour de alto impacto que reunió a dos gigantes, Metallica y Guns N' Roses. Esto se llevó a cabo en Toronto, Canadá. Una de las paradas estelares de la gira. Metallica abría el show, todavía como de costumbre, hasta que James se olvida dónde estaban los fuegos artificiales. El resultado, su brazo recibió quemaduras de tercer grado y el show se transformó en un total desastre. Un accidente que marcó su vida y, obvio, el futuro de Metallica. James grabó este incidente en un tatuaje en su brazo izquierdo. Como recordatorio que la vida es una y hay que aprovecharla al máximo. Una zona del cuerpo que, si bien al momento de tatuarse, no suele doler tanto, pero que al tener una piel sensible por un accidente puede generar dolor. ¿Qué se hace en estos casos? Hoy en Chile existe una crema compuesta por lidocaína más prilocaína, aprobada por el ISP y es 100% efectiva. Un alivio que te ayuda a tener una piel preparada para liberarte del dolor a la hora de tatuar, manteniéndola intacta, sana y libre de malestar. ¿Tienes alguna historia con tus tatuajes? Déjanos la tuya en los comentarios. Consulta y busca la solución para disminuir el dolor a la hora de tatuarte en Farmacias Salcobrand.